Hola amigas, bienvenidas. En el video de hoy voy a hacer un forro para mi Biblia. Esta Biblia me la regaló Dovisito y como ven, pues se me ha estado maltratando un poquito. Le ha caído pintura cuando pinto la casa, porque luego la tengo en el buró. Entonces, bueno, la voy a proteger. Me la voy a llevar al ranchito para estarla leyendo un rato en las tardes. Entonces, la voy a forrar para protegerla. Voy a usar este material que se llama Hilaza Otoño de la línea de Omega. Ese es el que vamos a usar, es gruesito, pero igual lanita o lo que tengas tú por ahí. Yo voy a usar este, tengo sobritas por ahí. Y lo que vamos a hacer es un tipo bolsita. El tamaño que tú tengas para cualquier libro, para alguna libreta, para tu diario, para lo que sea te va a servir. Vamos primeramente a sacar lo ancho. Les digo, una cosita nada. Un centímetro siento que es demasiado, así que tal vez un par de cadenitas. Toma en cuenta que el tejido da de sí. Entonces, pues también tómalo en cuenta. Tenemos disponible, mi gancho es del número 4 para esta hilaza. Lana o lo que tú tengas sirve. Vamos a empezar. Deja un poquito largo, que también te puede servir este para coser o no sé. Pero déjalo larguito. Nos vamos a ir así. Con cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y vamos a medirla. Todavía le falta que sobresalga al menos una cadenita nada más de aquí. Pero no lo estires mucho, pero ligeramente porque ves. Ahí tengo 36 cadenas. Ahorita te voy a dejar al comienzo del tutorial la medida de mi Biblia. Miren, que sobresalga una cadenita de cada ladito y vamos a empezar. Y lo que vamos a hacer son puros puntos bajos. Pongo mi uñita ahí en la número 36 y empezaré aquí en este primer punto y solo así voy a hacer punto bajo hasta el final. Así no hay pierde de nada, no va a ser de costillita por la parte de atrás porque deja bordo. Y como la voy a decorar, solamente así punto bajo por cada uno. Cuéntalos para que no los vayas perdiendo. Les voy a dejar por ahí en comentarios, espero no se me olvide, un forro que hicimos bien bonito para la Biblia de mi hija. Bueno, aquí vamos hasta el final, que es el último puntito. Por favor, checa que no se te vayan ahí quedando. Y vamos a hacer el siguiente. Una cadenita, este al final lo vamos a ajustar muy bien. Una cadenita y simple, vas a girar del lado que tú te acomodes, yo siempre de este lado. Y vamos a hacer punto bajo. Siempre así. Recuerda que todo esto se va a coser, a costura. Va a quedar solo como la boca de la bolsa. Pero bueno, vamos así. Punto bajo. Y lo mismito, vas a terminar esta vuelta igual. Cuéntalos de repente para que no te vayas comiendo. Porque al final pasa que luego nos comemos un puntito. Bien, vamos a terminar aquí ya casi. Y solo eso vas a hacer hasta la medida que necesites. Este último punto, siempre tengo un gancho pequeño a la mano porque me gusta en este, ese hilito que se ve aquí atravesado, tomarlo, ese que se ve aquí, como que del punto anterior, porque si no, como que va abriendo agujerito. Entonces siempre ten el ganchito ahí a la mano y ya queda no tan agujería. Una cadena y simple, volteas. Ajusta bien este cuando empieces el primer punto bajo porque si esta está flojita, igual va quedando para el siguiente punto un hoyito ahí, punto bajo, y nos seguimos. Eso va a ser todo hasta la medida que te digo. Yo me voy a quedar trabajando un rato, hoy es domingo, yo voy a salir al rancho en estos días, entonces allá me la voy a llevar, espero terminarla acá, y si no por allá te la comparto. Me la voy a llevar para irla leyendo en el camino, porque el tráfico es más de 8 horas a veces o 10. Bueno, así nos vamos a ir. Ay, perdón. Vamos a más o menos medirla por si ves que se estiró demasiado. Tienes tiempo de quitarle puntos. Miren, ahí está. Les dije que quedara como un puntito de lado y lado. Porque esto todavía va a dar de sí una vez que empecemos a tejer. Nos vamos a ir así. Esto nos tiene que envolver desde aquí. Todo hasta acá. Ok, les doy la medida de mi Biblia por si tienen este tamaño. Se me la regaló en mi cumpleaños Dovisito. 22 centímetros y 16 centímetros.
Ok, tomen en cuenta la costillita de acá. Entonces, voy a dejar esto y regresamos más tarde. Amigas, tiene 77 vueltas hasta aquí. He hecho 77. Voy a cambiar el diseño a como yo te había compartido que lo iba a hacer. Y el otro lo vamos a hacer pronto. Quiero hacer este así. Cambié de opinión para rediseñar este. Entonces lo que vamos a hacer es tejer un poquito de manera que vayas dejando un poquito aquí. Ay, perdón, moví la cámara. Un poquito aquí para coserlo de este lado. Aquí vamos a coser y va a quedar trabada ahí. Entonces deja un bordito, un par de vueltas para coser aquí y de acá abajo también vamos a coser. Y del otro lado lo mismo. Vas a tapar la página. Perdón, volví a darle. Está un poquito complicado, pesa mucho el libro. Bueno, acá se ve un poquito encogidito, pero ahorita va a dar de sí. Y le vamos a dar la última vuelta todo alrededor. Acá también con lo que nos falta de las vueltas ahorita, y esto tiende a dar de sí y tiene que quedar un poquito apretado, no demasiado, pero sí un poquito que haga tensión, porque como lo vas a abrir y cerrar, si está muy flojito va a aflojarse aún más. Bueno, vamos a hacer la última vuelta. Esta la puedes repetir dos veces y empezamos. Vamos a empezar, puede ser de aquí, te volteas y de acá empiezas a tejer, o de aquí te vas todo esto. Pero vamos a rodear toda la pieza hasta llegar donde empezamos, ¿ok? Entonces nos vamos a ir aquí con pilares. Yo voy a subir con dos cadenitas y voy a girar mi pieza para empezar por esta parte de aquí arriba. Y la rodeo toda hasta llegar justo aquí donde empezamos. Aquí vamos a venir a cerrar la vuelta. Y ese pilar corresponde a este espacio, así que nos vamos al siguiente agujerito y haces pilar de dos sacaditas, te vas aquí, pilar de dos sacaditas y así nos vamos hasta llegar a la esquina. Tenemos que trabajar bien en la esquina para que nos deje doblar nuestra pieza para la costura. No hay que poner muchos aumentos, pero tenemos que doblar para coser y que quede la pasta ahí atorada en ese espacio. Entonces te veo por acá. Te indico un poquito por aquí, ya tú lo harías todo. Te indico las esquinas, te vendrías todo acá. Todo por acá hasta llegar aquí donde empezamos. Puedes hacer pilares de tres tiempos, pero yo lo hago así. Quedan más cortitos así de dos tiempos. O de dos sacaditas así. O dos pasaditas. Como tú lo veas. Punto alto, palito, macizo, vareta. ¿Cómo lo conoces? Ok, así, simplemente así. Ya llegamos a la esquina y vamos a hacer aquí nuestro pilar igual de dos sacaditas. Y arriba de este pilar vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer una cadenita. Atención, aquí arriba de este pilar vas a hacer un punto bajo, tomando estos dos hilitos de aquí, como si hicieras un picot, que no te quede tan apretado. Ahí está el punto bajo, tan suelto, perdón. Ahora, ya una vez que tengas ese picot, ahí mismo vas a hacer otro pilar de dos sacaditas. Entonces en la esquina nos quedó uno y uno y este de aquí. Y ya, te vas tejiendo normal aquí en los agujeritos. Fíjate dónde clavas el gancho para que no vayas a ir reduciendo espacio. Por aquí te vas a encontrar con todos esos pequeños como agujeritos. Ahí está uno. Vas aquí y otra vez. Vas aquí y otra vez, no es de que te vayas brincando, porque entonces vas a reducir y te va a jalar. Ahora te enseño la esquina, cómo se ve. Así te vas a ir hasta la próxima esquina y vas a hacer lo mismo. Vas a poner un pilar ahí, vas a hacer una cadena, un punto bajo en ese pilar que hayas hecho el primero. Y luego haces otra vez otro pilar ahí. Ahorita que lleguemos ahí a la esquina, lo voy a hacer otra vez contigo. Entonces yo aún avanzo y acá te voy a ver para hacerlo. Es más, lo vamos a hacer de una vez para que yo me vaya a hacerlo y yo voy a venirte a ver acá. Cuando yo vaya a cerrar voy a hacer lo mismo. En el pilar que ponga yo aquí voy a hacer la cadenita, el punto abajo y aquí me deslizo para cerrar. Hacemos de cuenta que ya vamos llegando aquí. Hacemos de cuenta. Pum, pum, pum. Qué bueno fuera, ¿verdad? Ya llegué. Dos cadenas sería como el pilar, empiezas a tejer
Llegando a la esquina, ahí está el primer pilar, vas a hacer tu cadenita y ahí arriba de ese pilar vas a hacer el punto bajo, tomando esos dos hilos de arriba. Y ahí mismo haces otro pilar, bien ajustadito. Y ya subes hacia acá. Aquí te vas a encontrar con las cadenitas del comienzo, base o hoyitos por aquí. Y ahí empiezas a tejer así. Dos pilares. Yo he tratado de que me quede lo más apretado posible. Entonces aquí estoy dominando el hilo, supuestamente yo. Y ya te sigues. Todo, todo llegando aquí donde está el hilito, te lo llevas pisando para que se pierda. Y aquí nos queda la esquinita. Aquí no da el efecto porque como está empezado, aquí nada más la esquinita. Ahí está. Si tú sientes que se va muy para abajo, no te preocupes. Solito se acomoda bonito. Bueno, voy a seguir con calmita para que nos queden así bien apretaditos. Entonces, con esta vuelta de pilares, miren, ahí vamos ahí. Y acá le falta. Entonces, cuando esté esa vuelta de pilares, aquí nos falta la del punto bajo. Yo creo que esté a ras. Entonces, vea. Pero si se sobrepasa una cosita nada, ahorita que yo la termine, ya no hago la de puntos bajos, ¿ok? Esto que se ve aquí va a ir por dentro así. Por ejemplo, esta esquinita, hagamos de cuenta que ya acá le hice la vuelta. Esto tiene que quedar aquí a ras. Esto lo vamos a llevar así y vamos a coser aquí. Aquí un pedacito. Lo que tú quieras coser. Y que quede así a ras. Ahí va a estar cosido. Entonces esto obligará a que la tapa se le atore ahí el tejido. Entonces eso quiero, que del otro lado quede tapadita. Y vamos a empezar a decorarla. Ok, esto va para acá. Así. Se va a ver bien bonita. Entonces ya regreso, voy a hacer todo eso que te acabo de decir. Ya vamos terminando, amigas. Aquí estoy con el libro. Le puse unos marcadores en la esquina para poder ver que tengan la misma cantidad dobladita hacia adentro. Y de este lado también. Todavía no se lo doblo. Está aquí así porque hay que hacer tensión al estirarla y ya ponerle los marcadores aquí. No es que debe de estar tan estirada, pero ligeramente sí, para que haga pues buen efecto y no quede flojito. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Primeramente voy a terminar esta vuelta. Vamos llegando a la esquina y nos toca hacer el pilar de la esquina y vamos a hacer la cadena. Y vamos a hacer acá el punto bajo, tomando estos dos hilitos, hacemos punto bajo y vamos a ajustar y vamos a cerrar aquí, donde subimos con el primer pilar aquí. Vas a dejar un pedacito aquí largo, no mucho, pero un pedacito. Lo vamos a sacar. Ay, dejé demasiado, dejen cortar. Y con este vamos a coser. Del otro lado, que tengo los marcadores, aquí tengo otra aguja. Y vamos a coser las cuatro esquinas. Ya como ya terminamos esta esquina, ya la podemos ajustar con un marcador para ver en qué hilera. Tiene que fijarse las hileritas. Las hileritas o las zanjitas que se ven. Porque les puede quedar así como chueco, ¿no? Aquí sobre todo en la orilla. Donde vas a doblar hacia adentro. Por ejemplo, aquí termina la pasta. Aquí. Esto de aquí le vas a dar un tironcito y también toda la parte de atrás la acomodas muy bien y le vamos a coser en la misma hilera. Aquí está muy complicado poderte mostrar esto porque se me desdobla y eso, pero bueno, la doblas así y en la misma hilera le pones el marcadorcito o la coses. Yo la voy a coser sin que esté en el libro, ya después se la voy a poner, después la meto porque está un complicado con el libro, con la Biblia. Miren, aquí está chueco, si se dan cuenta. Entonces tengo que acomodar. Vamos en esta hilera, miren. Aquí sube, aquí está. Subimos hacia acá, subimos. Ahí está. Y ponemos el marcador. No vamos a coser acá, ¿eh? Solo esta esquina. Vean, más o menos cuántas nos quedaron aquí. Dos y dos hileras más la de los pilares. Entonces acá vamos a lo mismo, que nos queden aquí arriba dos, así,
No es necesario que te quede la misma cantidad, pero tú ahí lo acomodas. Que más o menos tengan la misma cantidad de vueltas de los dos lados. Dos hileritas. Dos hileritas, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí así. Ponemos el marcador y vamos a coser. Yo voy a coser de esta forma, miren. Esta aguja estorba. Tengo aquí el hilo y lo voy a aprovechar para dar unas puntaditas tipo costalita. Así que voy a quitar este aquí, solo en esta, ¿eh? Así abrazando la cadena de la orilla, solo en esta. Una vez, dos veces. Y lo vamos a voltear al revés o lo puedes dejar por aquí. Como tú quieras. Yo la voy a dejar al derecho. Pasando por debajo de las cadenas, pero las de acá también, las de aquí también. Te regresas un puntito, vas otra vez hacia el punto de atrás, avanzas uno. Y te regresas otra vez un puntito, pero dejas las cadenas, no las toques. Ahí están las cadenitas, miren, aquí en la orilla. No aprieten mucho. Y aquí vamos otra vez dando una puntadita y escondemos este hilo. Y nos vamos a los otros laditos. Ahí está cosidito. Si tú la vas a voltear, pues con cuidadito volteas. Y en la mera, mera esquina pones tu uñita para que se forme la esquina bonito. Yo las quiero así con las cadenas por fuerita. Por aquí voy a esconder el hilo. Vamos a avanzar por los pilares. Sin que se vea feo. Un puntito atrás para que se pierda. Y lo paso por debajo o por detrás. Por aquí. Donde va a estar escondidito. No vaya a ser que con los jalones se desteja. Y ya regreso que estén todas tus esquinas listas. Voy a hacer una última puntada bien apretadita. Este es grueso, entonces luego tiende a salirse. Dejo a una cosita nada ahí. Por si se zafa, ahí quedó atorado. O tiene espacio. Bueno, ahí está. Trata de que no quede tan feo, así bonito. Y lo mismo en los cuatro lados, ¿ok? Entonces yo regreso con eso listo. Si le falta un poquito de tamaño, dale tantito vapor con tu plancha, pero poquito vapor para que se estire ligeramente. Para coser de este lado, lo único que vamos a hacer es esconder o trabar un poquito el hilo. Por la parte de adentro voy a hacer unas puntaditas llegando por donde voy a empezar a coser. Puede ser de este lado o por este lado. Sostenemos con la uña y la fijamos lo más que pueda para caminarla hacia donde vas a empezar a coser. Quitamos el marcador, pero no te pierdas, fíjate bien dónde va a quedar. Ok, aquí, tipo costalito, lo vamos a llevar hacia aquí, hacia este pilar. Estiramos porque le jale. Busca la mera, mera esquina de aquí y hacemos un par de puntaditas bien apretadas. Y ahora sí, otra vez por las cadenitas, así, yendo y viniendo. Pero acá atrás también toma toda la cadena, no jales mucho. Lo necesario. Regresamos un punto, avanzamos un punto, regresamos un punto y así nos las vamos a llevar. Y se lo vamos a poner en los dos lados. Déjenme regreso, vamos a meterle aquí en esta parte y luego en la otra lo acomodamos bien para que quede bien derechito. Hacemos tensión para que llegue hacia el otro lado y se lo vamos a acomodar. Ok, tantita tensión. Aquí me cuesta un poquito por la cámara y eso, amigas, es que tengo que alzar la pasta porque si no, no voy a poder. Y se la vamos acomodando. Ay, ya ven, ya, ¿qué les digo? Que le pego a la cámara. Por ahí tengo un hilito que vamos a perder o a cortar. Ahí solita se va a acomodar. De este lado, si ustedes quieren dejársela fija bien, 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 tiene que estar bastante ancho metido acá adentro para que no se doble esta parte de aquí, para que no se jale de aquí.
que no esté tan tirantito. Si tú ya no se lo vas a retirar, si vas a tener el cuidado de que ya no la vas a ensuciar y la vas a cuidar, puedes pegárselo aquí al cartoncito. Ahí se lo pegas con cuidadito. Ustedes la pueden dejar así. Acuérdense que todo es creatividad, lo que nos guste. Bien, la dejamos en espera. Y estos son los colores que yo voy a utilizar. Este material lo puedes encontrar en línea, en cualquier lado lo encuentras. Mis colores son verde, este fuchsia y este parece un amarillito mostaza, más o menos un amarillito medio raro. Y esos son los colores que voy a usar. Miren, es este, lo encuentran en Temu. Están muy bonitos este. Muy bonito. Bueno, vamos a trabajar con el mismo gancho y vamos a empezar con el amarillito. De estas florecitas te enseño cómo hacerla y ya tú haces la cantidad de flores que quieras. Por aquí queda un poquito así. Bueno, este lo vamos a combinar con este. El verde va a ser para las hojitas. Me encanta este. De hecho, lo compré para hacerle un abrigo a Emita. Y creo que ya pronto se lo vamos a hacer porque ya hay frío. El mismo, el del número 4. Vamos a empezar en un aro mágico. Vamos con cuidadito. Dejo un pedacito que va a quedar por la parte de atrás porque lo voy a pegar a la pasta o al forro. Vamos aquí a empezar con una cadena y un punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si sientes que te pierdes tejiendo este material, solo ponle otro puntito. Trata de cerrar tu arito mágico. Si no lo puedes hacer como arito mágico, haz cadenitas. Sosténlo aquí para que le des un tironcito. Voy a cortar aquí porque yo voy a esconderlo por la parte de atrás. Vamos a sacarlo con cuidadito. Lo vamos a pasar por la cadenita hacia atrás. Si haces 5 o haces 6 aquí, como se pierden un poquito, puedes, aunque tengas 6, puedes solo usar 5 y no pasa nada. Vamos a empezar en una de las cadenitas. Te digo, puedes sacar 5 o 6 pétalos. Deja larguito el que cortaste donde terminaste porque se puede empezar a despelucar y después se desbarata. Bueno, vamos a hacer una cadenita y un punto bajo en esta primera. Así los vamos a hacer, un punto bajo. Ahora vamos a subir con una y dos cadenitas. Vamos aquí donde hiciste ese punto bajo y vas a hacer un pilar. Ahí está el pilar. Luego vas a bajar con tres cadenitas y ahí mismo vas a poner un punto bajo o un deslizado. Vamos a la siguiente y vas a hacer un punto bajo o un deslizado. Subes con dos, haces un pilar. Puedes hacer hasta dos pilares para que los pétalos no te queden tan igual todos. Bajas con las dos cadenitas. Y vas aquí y vas a hacer un punto bajo o un deslizado, como tú te acomodes. Vas al siguiente y otra vez un punto bajo. Suelta pelucito, pelucita. Este material vamos a sacar para tener disponible porque empieza a jalar. Suelta pelucita de donde cortamos. Sí, suelta. Ok, subimos con dos otra vez. Vamos a hacer el pilar en la siguiente cadenita. Otro pilar puedes hacer. Te digo que puedes variar. Bajas con dos y los vas a pegar con deslizado o punto bajo. Puedes pasar a la siguiente o directo deslizado o punto bajo. Y ahora haces dos cadenitas o tres. Puedes irlos variando. Yo te estoy enseñando que con este material puedes variar. Poner más o menos pilares. El mismo material es el que luce. Dos cadenitas o tres y te deslizas. Vamos a hacer el último. Llevamos 2, 3, 4. Vamos a pasar al siguiente puntito. Aunque hayas hecho 5, 6, fácilmente puedes quedarte con menos pétalos. Claro, tampoco vas a hacer 3, ¿verdad? Vamos por aquí y vamos a hacer el pilar 1. Subimos con 2 o subes con 3. Ahí están dos pilares y bajas con 2. Vas a ir al punto bajo primero, al que hicimos cuando empezamos. Si te lo pierdes y no lo encuentras, pues busca por aquí. Y te deslizas. Ok, ahora vamos a cortar larguito porque estos materiales sí se empiezan así, miren, como a zafar y a zafar y a zafar, y cuando ves ya se te desbarató. Entonces deja larguito y puedes anudarlos todos por dentro. Vean qué bonito.
Quisiera que vieran lo preciosa que se ve, porque a veces yo les digo, pero realmente no saben qué bonito se ve. Vamos a hacer varias así, como con pétalos de más pilares, de menos. Anuda aquí lo más que puedas, 2, 3 nuditos, y deja larguito. Ese que dejaste por detrás, lo vamos a dejar ahí para pegar o coser a la pieza. Se quedó un arito, ¿viste? Pero tú lo puedes cerrar un poquito más. Y va a ser para decorar. Vamos a hacer varias, de varios tamañitos si tú quieres, cambiando solo el gancho o haciendo más puntitos, como tú quieras. Bueno, vamos a hacer otra. Pues aquí puedes variar la misma florecita así, miren. Vas a hacer 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 cadenitas, 5 cadenitas, y vas a ir a la primera y cierras. Y ahora aquí vas a hacer 5 o 6 puntos bajos. 1, llevas pisando el hilito del comienzo. 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5 y por último 6. Y vamos a cerrar donde empezaste. Ese hilito ahí lo dejas. Por aquí alcanzas a ver con tus deditos, sientes dónde están los puntos. Lo pasamos hacia atrás y por ahí lo dejamos para al final anudar todos. Ok, ahora vamos a hacer una diferente. Déjalos por ahí estos. Bueno, este que tengo aquí lo usé cuando Emita nació. De aquí le hice gorritos, suetercitos, chalecos. Súper suavecito. No se pusieron feos. Todavía los tiene, mija. Súper suavecitos. Creo que subí el video porque lo hice con agujas, me parece. Esto lo vamos a hacer así, una cadena, y aquí vas a hacer un punto bajo y vas a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vas al espacio que sigue y un punto bajo. Tú vas a hacer estas del tamaño que quieras, puedes hacer más cadenas. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al espacio que sigue o incluso ahí mismo, ahí cuántas hicimos, 6 o 8. Vamos a hacer una más. Punto abajo. Ahí está la argollita. Era de más, amigos, se me olvidó. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se me olvidó. Pero no importa, se ve bonito y regular. Ahí está. Ahora hacemos una con menos o una con más, como tú quieras. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos aquí. Y así la vamos a rodear, que te salgan las que tú quieras, porque aquí puedes hacerte un poquito más acá y te salen más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos por el punto bajo, vamos a hacer la última. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede ser aquí, nos sale una más. Otra vez, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos al punto bajo de inicio y nos vamos a deslizar, cortamos, dejamos larguito, lo sacamos, lo pasamos hacia atrás. Y ahora sí nos toca anudar. Este lo puedes juntar un poquito hacia acá con un gancho pequeño, una aguja, como tú veas. Hay unas agujas gorditas. Ahora esto, como va a quedar oculto, vamos a anudar los dos amarillos con los dos vinos. No frunzas feo, ¿eh? No frunzas así feo que deformes la flor. Otro nudo, los dos amarillos con los dos vinos. Ahí puedes apretar un poquito más y puedes hacer otro nudo, pero no deformes acá. Y cortamos dejando un poquitín largo y listo, le das formita y ahí tienes. Ahí me quedó este, no corté este. Miren qué bonito el puro material, el terciopelo. Ay, no, amigas, es súper suavecito para la cabeza, para adorno. Y ya llevamos dos. Tú las vas a acomodar donde quieras. Muchas, menos, amontonaditas en una esquina. Acá, pura creatividad. Y si las quieres más grandes, pues listo, tú lo haces. Bueno, voy a hacer varias. Así, voy a hacer de este color, de esta. Y de este color, de esta al revés. Suéltales la basurita, sí, suéltales. Vamos a hacer las hojitas. Esa es muy simple. No necesitamos gráfico ni nada. Y vamos a hacer unas hojitas. De estas haces varias.
sean las que tú quieras acomodar en tu libro. Y ya con este te dejo que tú la decores y regreso para que veas cómo me quedo. Vamos a hacer un par de cadenitas, no muchas, estas van bajo la flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas a hacer una más para regresar en la número 6, un punto bajo, vas al azar. En la siguiente vas a hacer un medio punto alto. En la siguiente vas a hacer un pilar, 1, 2 y 3. Acá hay otra vez un pilar, con tus deditos sientes las cadenitas. Si te pierdes, no te preocupes, no pasa nada, nada más ahí trata de acomodarlos. Aquí, en esta que nos falta menos, vas a hacer un medio punto alto. Y en la que sigue vas a hacer un punto bajo, 1, un punto bajo, 2 y un punto bajo, 3, para ahora trabajar de este lado. Si recuerdas los puntos que pusiste bien, y si no, miren, no pasa nada. Vas a hacer un medio punto alto en el siguiente espacio, pasando todos los hilos. Puedes hacer un pilar de dos sacaditas o empiezas aquí, haciendo un pilar así de tres tiempos. Puedes hacer uno más, aquí se ven los hilos. 1, 2, 3. Fíjate cuántos más o menos te quedan para que aquí ya hagas un medio punto alto. Y aquí puedes hacer un punto bajo. Y donde empezamos, ahí te vas a deslizar para cerrar. Aquí se ve el hilo. Pero en vez de deslizarte, solo pasa el hilo y vas a hacer ahí un punto bajo. Pasa el hilo por aquí, por ese primero. Y haces así, un punto bajo. Y puedes hacer incluso una cadenita. Y la hojita queda así como, pues como una hojita. No es necesario que, uy, no, perfectamente, me quiero el punto, que si llevo dos pilares, que si llevo tres, no. No te preocupes, porque luego perdemos las cadenitas en este tipo de material, entonces no quiero que te líes. Solo el principio y el final, que sean deslizados o punto bajo, para que se haga un poco el piquito. Esto se va para atrás. Puede que aquí esté más panzón, puede que le quedaron más pilares, no importa, que estén irregulares, porque ni se van a ver tanto. Entonces, yo con cuidadito de no poner chipotes de silicón, tengo mi pistola lista. Y voy a dar toquecitos pequeños para que ya cuando al final esté lista como a mí me gusta, entonces ya le pongo más silicón, más pegamento. Ahorita es poquito. Esta hojita, por ejemplo, me gusta la idea que esté una por aquí. Después puedo poner una por acá. Una tercera no, porque voy a poner flores. Entonces, cuando ya sepas más o menos en qué ubicación la vas a dejar, le das más silicón. Ahorita nada más es como medio acomodarlas. Cuando esté así, a este le das un toquecito para que esté pegada sobre la hoja. Porque después se va a estar zafando, se va a muñongar. Si la echas a tu bolso, pues olvídate. Cuando ya estés segura, acá le pones en las hojitas y la pones. Pero no sé, aquí va a ir una hojita aquí, de este para arriba. Y acá abajo, como ya aquí no le pondría yo nada, pues ya le puedes detallar. Poquito silicón, no hagan batidero. Gotitas. Para que la flor pues también tenga movimiento. Aquí no le pongo, les digo, porque aquí va a ir una hojita y tal vez alguna florecita así la media trabe en ella, que sería esta. La trabo aquí en esta, pero primero le vamos a poner así. Se ve bonita ahí combinada. Y ya a esta misma también le ponemos unas hojitas. Voy a darle creatividad y ya regresamos en un ratito. Vamos a hacer más hojitas. También tenemos en nuestro canal videos de hojitas, así que búscalas en nuestro canal Nor Manualidades y Más. Bueno, me quedo haciendo la decoración y ya vengo a enseñarte cómo nos quedó. Como tú quieras, puedes tapar toda la Biblia o solo en este detalle o en esta esquina, como tú quieras. Ay, me encantó, amigas, me encantó mucho cómo va quedando. Aquí yo no le pondría pegamento, la verdad, ahí no. Porque les digo, tal vez después la voy a quitar y wow, ahí va a quedar. Amigas, ya terminé. Les cuento que me encantó. Aunque me dijo mi esposo que eran muchas flores, le dije y le faltaron. Me encantó. Miren, aquí ya nada más voy a poner esta. Porque ahí me quedó como un huequito y la tengo ahí. Me costó acomodarla porque separé mucho las flores, así que antes de pegar, vayan colocándolas. Pues esta yo no quería que tapara tanto, pero ahí estaba la hojita acá. Entonces forzosamente tengo que poner algo sobre la hojita.
Entonces, antes de pegar a amigas, chequen bien lo que van a hacer, ¿eh? A mí me parece que quedó bien, pero tengo que pegar bien estos petalitos porque con el uso, pues andamos con ella. Me la voy a llevar en la camioneta para ir leyendo, porque nos toca mucho tráfico, amigas, demasiadísimo. De antes, que eran hasta 4 horitas, nos hemos hecho hasta 8 horas. Entonces me voy a llevar mi Biblia, aquí le voy a pegar, voy a estar con cuidadito aquí, pegándolo porque no quiero que para nada vaya a haber un jaloncito por ahí y se manden despegando, porque el terciopelo este es como delicadillo. Entonces miren acá, yo quería ponerle aquí una hojita chiquita, pero ya sí la voy a dejar, miren, me gustó mucho. Por cierto que estuve leyendo los salmos y bien emotiva yo. Me pusieron sentimental. Voy a retirar todos los excesos de silicón con cuidadito. Y pues ya quedó, miren, bien bonita. Me encantó, les prometo. Le digo a mi esposo que cuando yo la esté leyendo así, pues así se va a ver de frente, ¿no? Ya la abrí. Las flores de frente y las que me quedaron chuecas, pero me encantó, amigas. Se la mostré a mi hija porque a ella le hice el forro a su Biblia. Por ahí les dejo el videito. Ese está con hilito más finito. Más delgadito, a eso me refiero. Y quedó bien bonita. Y fíjense que ya tiene varios añitos, creo, ¿eh? No recuerdo bien. Estoy buscando una tijerita finita, pero... ¡Ah, por Dios! Se me había olvidado que las tengo aquí. Miren que me hice una agüita de papaya. Súper cargada. Y se me subió el azúcar. Sentí, amigos, miren, pues sentí que me dio taquicardia. Me la hago muy espesa, con mucho hielo. Pero sí sentí que se me subió el azúcar. Estos detallitos de aquí son donde quedaron unas gotitas de silicón, nada más esos detallitos. Por aquí le vi una chiquitita. Y bueno, ahí voy a detallar cositas pequeñas como esto de aquí. Pongan muy poquito silicón porque luego apachurramos y se desparrama. Amigas, va a ser todo del video. Muchas gracias por su compañía. Pueden dejarla con el puro forro o hacer su diseño. Voy a hacer otra, pero no para esta, para otro libro, un libro X. Para bordarla, la voy a bordar con rococó y todo eso. Eso me gustó. Entonces voy a hacer mis últimos detallitos y ya me voy a ir. Me despido. Muchas gracias por su compañía. Recuerda dejarnos un dedito arriba si es que te gustó. O tu comentario. ¿Qué te pareció? Si te gustó. Si lo harías. Ponle creatividad. Todo esto lo puedes hacer con lanita, amigas. Ok. Bueno, ya nos vamos a ir. Gracias por su tiempo, por su compañía. Yo las veo en otro video. Bye. Cuídense mucho, amigas. Muchas bendiciones. Bye, bye. Se la voy a pegar aquí así porque miren. Aquí así.